Linda mañana, buenas noches, donde estén. Yo tengo el placer hoy de estar con una familia que queremos muchísimo, que me han dejado participar de su vida personal un poquito, pero yo les voy a dejar que ellos se presenten porque yo no les voy a hacer la buena. ¿Con quién? Lidialis López, y él es mi esposo. Ricardo Muñiz. ¿Y tú? Sebastián. Sebastián, no es Sebastián, es Sebastián. ¿Y tú? Tete. JK. JK. Para nosotros es un placer y seguimos en la isla de Puerto Rico tratando de llevarle a ustedes el mensaje que no todo está bien, que las familias son sobrevivientes, que se han dado a la tarea definitivamente de echar para adelante, pero estos jóvenes que ustedes ven aquí, padres, estuvieron con nosotros en el estado de Connecticut. Su experiencia es completamente diferente a la que ustedes escucharon ayer, lo cual nos lleva a nosotros en Lili Sin Barreras siempre a tener la perspectiva de todo el mundo, no tan solo de una sola persona, una sola comunidad. Y mi trabajo es llevar el mensaje, no juzgarlo, y espero que el suyo tampoco. Si escuchemos un poquito de mamá. Mamá, ¿cómo nos conocemos? Nosotros. Sí. Nosotros conocimos a Lili porque tuvimos una situación en donde estábamos viviendo. Mi abuela vio por las noticias que había una fundación sin fines de lucro en Connecticut que estaba ayudando. Nosotros no habíamos escuchado de ella. Llamamos y las líneas siempre ocupadas. Y ese día llamamos y Lili contestó. Y de ahí hacia adelante ella nos ayudó mucho. Primero con la situación que tuvimos y luego nos ayudó cuando tomamos la decisión de regresar. Ella fue un gran apoyo en esos momentos. Aprecio los halagos, pero la verdad que todo tiene que ver con ustedes. Para todos aquellos que no sabían que yo no soy una agencia sin fines de lucro, ¿cómo le cayó eso? A nosotros. No, a mí me sorprendió personalmente porque yo nunca habíamos trabajado. Nunca habíamos tenido el apoyo de una fundación que no fuera sin fines de lucro. Toda fundación o toda entidad a la que nosotros íbamos nos pedía algo a cambio. O esperaba que nosotros diéramos algo a cambio. Y encontrar a alguien que estaba dispuesto a ayudarnos sin esperar nada a cambio de nosotros, a mí me sorprendió mucho. Y llegó a mí. Ustedes tuvieron, papá, ustedes tuvieron la oportunidad de vivir ¿dónde cuando nos conocieron? En una iglesia. Como nosotros le decíamos, que era pues, en un pequeño cuartito que teníamos, pero vivíamos dos cuartitos que vivíamos más que bien, bendecidos por muchas más y mil razones, gracias a ti y a tu equipo de trabajo. Pero antes de eso, pues, tuvimos muchas situaciones donde, pues, donde vivíamos no estábamos a gusto ni en condiciones. El mensaje que yo creo que venimos hasta acá, hasta Puerto Rico, estamos en un lugar que vamos a darle la promoción porque nos trataron súper bien, se llama El Sabor en Vista Linda. No tengo los lentes, ahí nos echamos. Sí, el equipo me dice, ustedes son padres de tres pequeñitos, ustedes son jóvenes también, están llenos de salud y de amor. ¿Qué esperan ustedes? Me han dado mucho halago, pero entienden que yo tengo un equipo de voluntarios increíble, el equipo mío también está aquí. ¿Qué pasó para ustedes que decidieron en Connecticut que tenemos que regresarnos a la isla? Primeramente, pues nosotros sí teníamos nuestro trabajo, teníamos nuestro apartamento. No fue que no pudimos, fue que extrañábamos nuestra casa. Nuestro hogar siempre va a ser Puerto Rico. Y a pesar de que nosotros allá estábamos bien, la familia acá no estaba bien. Nosotros queríamos venir no solo para nuestros hijos, porque los nenes extrañaban, los nenes sienten. Y uno tiene que no solo pensar en uno, también escucharlo a ellos. Pues decidimos regresarnos porque extrañábamos nuestra familia, nuestro hogar. Y los nenes no estaban cómodos y donde vivíamos no estábamos en condiciones. Un solo trabajo da para dar los biles, pero no da para mucho. Y mucho menos para pagar un lugar donde estuviéramos cómodos nosotros. Acá, quizás ahora, en estos momentos, no estamos donde queremos, porque no llevamos mucho tiempo desde que regresamos, pero nosotros sabemos que vamos a llegar ahí.
con trabajo o sin trabajo, pero vamos a llegar ahí. O eso esperamos. Papá, como padre de familia, esto ha sido otro shock para ti. Porque yo sé que se te fue bien duro en Connecticut, pero conseguiste trabajo. Ustedes son bilingües. Sí. So different to all the stereotypes you may have, these two are young professionals and are bilingual and still struggled to find employment, but you did. The housing situation was something questionable and was not a good experience. You ended up at the church with the St. Patrick St. Anthony family ministry that they have there under the Franciscan order. Me diste un ejemplo ahorita, me contaste un poquito de una ropita que tú tenías y dime cómo la experiencia en la iglesia, en el programa de hospitalidad que tenían, ¿te cambió? Pues mira, me cambió de una forma inolvidable porque nosotros siempre éramos unas personas de ayudar al prójimo, pero al ver que allí no había límites y no había nada que aguantara, fue algo chocante para nosotros. Y yo la acoplé tanto a nuestras vidas que pues no puedo tener algo y no pensar en otra persona que le pueda hacer falta. Serían las palabras para mí. Y siempre trato de ayudar a alguien. Porque si pudieron conmigo, porque yo no lo puedo hacer adelante. El tiempo nos traiciona, obviamente, porque yo quería compartir personalmente con ustedes y obviamente comer para rebajar. Porque eso es lo que yo hago, comer para rebajar. Ustedes lo tienen mal. Okay, yo como para rebajar, ¿cuál es el consejo de ustedes como juventud? De hecho, estábamos hablando con mi equipo, hay unas diferencias de opiniones en cuanto a la política y quién debe votar y quién no debe poder votar, y no me lo miren mal. ¿Cuál es el consejo y qué podemos hacer nosotros los que no estamos viviendo en nuestra tierra para apoyar a Puerto Rico? Te di la dura a ti, sí. tienes razón, te di la dura a ti. No me preparaste. Yo pienso que informarse, no solamente ver como que esto está sucediendo ahora, pero esto viene de antes. No solamente estar pendiente a las noticias del momento, sino uno pues prestar atención a todo lo que está sucediendo como tal para poder tener una base. Y a la hora de tu dar tu opinión desde Estados Unidos o desde cualquier parte del mundo, porque los puertorriqueños estamos en un sinfín de lugares, no concentrarte en una sola idea, estar abierto a diferentes posibilidades y tú ver, ellos tienen esta idea, ¿cómo yo las puedo combinar para ayudarlos a entender mejor? Me da nostalgia como me dan con todas las entrevistas, porque ya cuando uno conoce las caritas y conoce el amor y conoce un café que le dan aquí a uno con chocolate que tan solo el caballero lo ha preparado, yo lo he intentado y he fracasado. Cuando digo fracasado, tengo las rodillas quemadas por tratar de hacerlo. Yo los quiero mucho, como le digo a todas las familias. Yo quiero que se comuniquen con nosotros, que estén con nosotros. Y ya lloramos. Lloramos. A la que yo llegué, lloramos y entendemos que ya somos una comunidad y nos vamos a quedar una comunidad. Papá, ¿qué tú nos dices a nosotros en Connecticut, a todos esos hermanos que están pensando ahora, ¿cómo puedo apoyar a este brother, a este hermano que está en Puerto Rico? ¿Qué podemos hacer nosotros, en tu opinión, desde Connecticut? Desde Connecticut lo que pueden hacer es simplemente apoyarnos unos a los otros, no mirar ni el color, ni la raza, ni si es flaco, es gordito, nada de eso. Es simplemente ayudarnos el uno al otro y dar el máximo, no importando que uno pueda o no pueda, siempre, aunque sea por más mínimo, uno tiene que dar la milla extra por los demás. Y desde Connecticut siempre, a veces tenemos un vecino que uno no se percata y está en necesidad, simplemente darle la mano. Ay, yo quisiera estar con ellos dos horas y nos está cayendo el agua, eso será una bendición de Dios. Yo los quiero mucho, yo les pido que Dios los bendiga. Yo sé que nos vamos a estar manteniendo en comunicación porque tenemos Facebook, tenemos Messenger, tenemos WhatsApp, tenemos todo lo que usted se piensa, nosotros lo tenemos. Usted en casita, piense ya cómo puede ayudar a estos hermanos puertorriqueños, cómo podemos apoyarlos a ellos para que ellos, familias, aquí puedan echar hacia adelante. Los quiero mucho.